Solamente que con el gobierno del PP se viene a dar el carpetazo definitivamente al tema del litoral, ¿no? Bien, vamos a empezar primero antes del año 1988, en que se emitió la primera ley, digamos, la ley de costas de los socialistas. Esta ley, pues, el principio previamente tenía el precedente de un proceso progresivo de colonización del litoral debido, sobre todo, al interés económico que despertó también el surgimiento del turismo en el en Mediterráneo en general y en España en particular. Aquí tengo una imagen de Marbella, insólita, en los años 50, con unos usos totalmente compatibles, puesto que son usos de artesanía, o sea, de pesca artesanal, y esto no tiene nada que ver con la situación, escuchando estas imágenes que tiene el informe del señor Losada, que las traigo aquí, de cómo se ha ido colonizando el litoral en años sucesivos. Ahí tenéis, por ejemplo, en 56, cómo estaba la zona de las dunas de Artola, un paraje natural de gran importancia. Sabéis que las dunas, pues, lo que son los ecosistemas dunares, son singulares, tienen una fauna y una flora muy especializadas y a menudo con especies que son autóctonas, ¿no? Fijaos cómo a lo largo de décadas se ha ido urbanizando prácticamente todo hasta dejar totalmente anulado ese ecosistema. Lo mismo podríamos decir en la zona de Matalascaña. En el 56 tenéis ahí la zona dunar, que prácticamente es totalmente colonizada en la actualidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, aquí en Málaga, en la costa de las Arcías, en la que tenemos una playa de una anchura muy considerable, como estáis viendo ahí, como esa playa es colonizada también por urbanizaciones. Bien, pues antes del año 1988 ya hubo un estudio previo de entonces lo que era el Ministerio de Obras Públicas, que bueno, admitía, el informe está publicado, se puede descargar por internet, que admitía que desde hace 20 años había proliferado todo tipo de actividades en el litoral y admitía una dejación de la administración en este tema, y entonces, pues, se proponía ya, había una política de recuperar el medio natural y ofrecer una mejor calidad turística a nuestras playas. Se detectaba que había una disminución de la superficie de las playas, la alteración de variaciones de estaciones de transición natural de la playa, la contaminación de la playa por la existencia de pozos negros, la degradación estética y paisajística del espacio natural y abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, empezó a hacer lo que se llamaba un levantamiento. Entonces, la terminología de los técnicos de costa se llama levantamiento, coger un chiringuito y quitarlo fuera. Y fijaos cómo esta operación de limpieza, ya en el 88, veis que se empezó en el 87 y en el 88, en el mismo año, fijaos lo rápido que se puede llegar a actuar si uno quiere. Se hizo unas limpiezas tremendas. Esto es un reportaje exclusivamente de la provincia de Málaga, y en ella, pues, se puede ver. Veis que lo que era el arenal estaba totalmente, literalmente ocupado por todo tipo de actividades, ¿no? En este caso, pues, ferias, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo que se levantaba el chiringuito, se vio que debajo lo que había era todo lo que había, toda la inmundicia que había debajo, los pozos negros, esos, todos, absolutamente todos, tenían un aspecto de este tipo, ¿no? Este reportaje era curioso porque todas las fotografías se hacían el señor con un pañuelo en la cara y con la excavadora arriba, ¿no? Todas las fotos que se hizo. Bien, pues en este informe ya se veía que por entonces había 301 chiringuitos, estamos hablando de la provincia de Málaga nada más, que junto con otro tipo de cosas, casetas de pesca, almacenes, etcétera, etcétera, sumaban 537, todas ilegales. Y lo que se hizo fue una operación de emplazamiento, reemplazamiento, es decir, quitarlo de la arena, tratar de llevarlo a otro sitio donde se pueda llevar mejor. En unos sitios se colocó en la arena, en otros sitios se colocó fuera de la arena, extendiendo los porcentajes: 105, los 301 chiringuitos, 105 en la arena, 126 fuera de la arena, y se suprimieron, así se demolieron 76. Bueno, esto fue una operación realmente ejemplar e importante. Entonces, ¿qué es lo que protegía la ley de costa? Esto es interesante, aunque esto muchos de vosotros lo sabéis, por supuesto, ¿no? Que lo que es dominio público marítimo terrestre viene determinado por el artículo 3 de esta ley del 88, que decía que era el espacio comprendido entre la línea de bajamar, escorado a máxima extensión oceánica, y el límite a donde alcance las olas en los mayores temporales conocidas,
o cuando lo supere en la línea de llamar máxima viva equinoccial, ¿no? Luego también los márgenes de los ríos, en su desembocadura, las marismas, albuferas, marjales, esteros y en general lo que son los terrenos bajos, ¿no? Y en la playa también consideraba que eran parte del dominio marino terrestre y eso incluía los escarpes, las bermas y las dunas. Vemos cómo en la ley que ahora se ha aprobado, algunos de estos elementos los suprime de una forma totalmente arbitraria, ¿no? Y luego, otra cosa también que es importante saber es que además del dominio público marítimo terrestre, hay otra zona privada, pero que tiene una protección cautelar en cuanto a los usos, ¿no? Que es la zona de servidumbre de protección, que tiene unos 100 metros, que lleva a partir del límite interior de la ribera del mar, y de una servidumbre de tránsito, que generalmente es donde ponen los paseos marítimos, de unos 6 metros. Bien, este es el esquema más o menos, que se suele ver, veis que tiene una zona marítimo terrestre, al que se le añade la duna y todo el conjunto forma el dominio público marítimo terrestre. Luego está la zona de protección y la de la servidumbre de tránsito. Hay varios esquemas con este tema. Bueno, a partir de ahí, cuando ya salió la ley, lo primero que se empezó a realizar fue el deslinde, a ver, por dónde está, dónde se hay que aplicar esto que hemos llamado dominio público marítimo terrestre. Entonces, bueno, pues a fecha del 2011, prácticamente todo el litoral español estaba ya deslindado, una operación larga, y también se estuvieron haciendo operaciones, procedimientos, expedientes legales, para de incoación y tal, para todo lo que eran las irregularidades e ilegalidades existentes. Muchas de ellas simplemente se constaba en emplazarlo fuera de la arena y ponerla en la zona de Fraser, aquí la protección, en la servidumbre de protección, pasarlo de la arena a la servidumbre de protección y de esa manera evitar esta problemática. Se derribaron algunos edificios, la verdad muy poquito, y en muchos casos pues simplemente un emplazamiento. Este es el caso que conocéis sobre todo los de Cádiz, que estáis ahí trabajando este tema. El caso de Arlanterra, que era de Cajón, estuvo muchísimos años aguantando ahí sin que los derribaran, hasta que finalmente se derribó en la época de los mismos. Bien, ¿qué cambió desde entonces para que exige cambiar la ley, ¿no? Bueno, en primer lugar, es verdad que la ley de 88 no incorpora el tema del aumento, la elevación del nivel del mar por el cambio climático. Eso es cierto. Hay imágenes de digamos, una situación real que se está dando actualmente, pero que evidentemente se puede dar ya en muchas partes de aquí a 50 años, posiblemente a mucha gran parte del litoral que está invadido con urbanizaciones, se encontrará en una situación semejante, ¿no? Esto ya son cosas que se están dando en la actualidad, a veces algunas marejadas grandes llegan a superar el paseo marítimo. Y bueno, pues debido a todo este expediente y todo este levantamiento que se estaban haciendo y todas estas regularizaciones, ha habido una reacción social, sobre todo de la gente que se considera afectada. Hay una plataforma nacional de afectados por la ley de costas, liderada por un tal José Ortega, un abogado que de alguna manera está defendiendo y que incluso, curiosamente, lo que pedía con esta nueva ley era una amnistía total para todo el mundo. Y como no se ha conseguido, pues sigue siendo una plataforma de afectados contra esta misma ley también, curiosamente. Pero bueno, a raíz de esto, se me ocurrió a mí que reflexionáramos un poquito, yo sé que aquí en este foro no hace falta, pero sí para traducirlo al exterior, que ¿quién se considera afectado por las leyes de costa, tanto la anterior como la otra? Pues hay unos afectados que son particulares, que tienen vivienda en ese dominio, que tienen negocios en ese dominio, son unos intereses generalmente lucrativos, personales, pero realmente lo que defiende es el mantenimiento de su situación ilegal. Pero luego hay muchísimos otros españoles, por lo cual están las organizaciones sociales como la nuestra, que podemos considerarlo como afectados sociales, que defienden los intereses generales y que consideran que al menos se deben, como mínimo, se deben ajustar a una situación legal. Bien, los elementos que el Ministerio aduce por qué tenía que hacer una nueva ley, la había escuchado algunas veces a Arias Cañete decirlo, hay 10.000 viviendas en el dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la ley de costas, solo 2.000 en el 2018 expirarían 1.100 concesiones que había que demolerlas,
En el 88, la ley del 88 genera desconfianza e incertidumbre para las ocupaciones y la actividad económica, se refiere sobre todo a los chiringuitos, ¿no? Existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Esto lo dicen mucho, ¿no? Y a mí me gustaría saber exactamente esa cifra de dónde sale, ¿no? Y por otro lado dice que más de 3.000 son chiringuitos, 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos, ¿no? Pero dice, esto también lo dice mucho la Asociación de Chiringuiteros, que se estima que en Andalucía se ponen más de 40.000 empleos. Bien. No dice qué tipo de empleo, ni qué temporalidad tiene ese empleo, etcétera. Bien, aquí en un esquema rápido, sí, porque esto seguramente el señor Lozano va a incidir bastante sobre esto, la diferencia entre la ley de costa del 88 y de 2013 en este cuadro se puede resumir, ¿no? Primero, el límite exterior del dominio público marítimo terrestre es el límite de alcance de las mayores temporales y el 2013 es también en los casos de las mayores temporales, pero con una condición, si hay referencias comprobadas, ¿eh? O sea, con esto está poniendo ahí una limitación. La anchura de zona de servidumbre y protección son 100 metros, ampliable a otros 100, y se reduce a 20 metros cuando es zona urbana. Entonces, en la ley de costas de ahora dice 100 metros, excepto en suelo urbano, o, y aquí mete también otro gazapo, asimilable a urbano. Y entonces ahí entran muchísimas cosas, ¿no? Si tú tienes ahí hay un edificio ahí con un acceso asfaltado, ese se considera ya urbano. Entonces, pues claro, eso amplía enormemente la zona en el que la anchura de servidumbre de protección, en vez de ser 100 metros, va a ser 20 metros. El plazo máximo de autorizaciones es un año en el 88, 4 años en el actual. El plazo máximo de las concesiones, sabéis que una cosa son las autorizaciones y otra son las concesiones. Las autorizaciones son más cortas, son para actividades en menos tiempo, mientras que las concesiones es ya para una actividad más a largo plazo. Bueno, pues en la del 88 era 30 años y ahora son 75 años. La transmisibilidad no se permitía en la ley de costa anterior y ahora se permite. Con una autorización administrativa también se puede transmitir. Mortis causa e interdito. Núcleos residenciales, bueno, pues son ilegales en la ley de costas del 88, pero en la de 2013, de una forma totalmente arbitraria, pero que sabemos que tiene una finalidad enteramente electoralista, se da una amnistía a una serie de núcleos, pues simplemente por unos criterios que no acabo de entender muy bien, por su singularidad, decía, ¿no? O por su grado de antropización, es decir, como ya está antropizado, ya hay mucha gente, pues por eso ya son ilegales. Es decir, es una forma de reconocer que la ilegalidad se impone sobre la legalidad. Terrenos litorales inundables, natural o artificialmente, formaciones dunares y no activas. Esto también es muy importante, el señor Lozada seguro que va a hablar sobre ello, ¿no? Están incluidos en el dominio público marítimo terrestre en el 88 y aquí se excluyen. Esto es muy importante. El plazo de prescripción de las infracciones son 4 años para la grave y 1 año para la leve en el 88, y aquí se baja. 2 años para la grave y 6 meses para la leve. Y finalmente, el trámite administrativo para la mejora de los edificios es mediante autorización administrativa en el 88, y aquí todavía se baja más, simplemente con una declaración responsable. Como estáis viendo, en este perfil hay dos cosas que llaman mucho la atención. Primero, lo que se pretende fundamentalmente, está claro, que está subyacente de todo eso, es eliminar la conflictividad que se había generado a partir de la aplicación de la ley de costas y al mismo tiempo obtener un rédito electoral. Claro, con toda esa gente que estaban descontentos, aspiraban que cuando llegara el Partido Popular al gobierno le iba a resolver todos esos problemas. Ellos lo prometieron y en algunos casos, por ejemplo, el caso de las casas del palo y demás, que han sido amnistiados, evidentemente se ha cumplido. Eso es lo que ¿no? Y por otro lado, está claro que aquí también hay un objetivo que está implícito en muchas políticas, incluso la del PSOE también, de que aquello que está protegido sea productivo también. Y aquí, pues, este también es un pensamiento liberal típico del partido que actualmente está en el gobierno. Entonces, en este debate no debemos perder de vista que el litoral se ha convertido, ha dejado ya de ser simplemente ese contacto entre mar y la tierra, ese
ese dominio de ese ecosistema y ese conjunto de ecosistemas que está, para ser un recurso económico. Eso lógicamente genera unas tensiones entre los dos aspectos que siempre aparecen en estos momentos, la explotación y la conservación. La ley de costas del 88 establecía unos mecanismos de conservación y unos mecanismos también de explotación controlada. A la hora de aplicarla, sin embargo, la conservación en muchos casos se bajaba la guardia y en esto había diferencias de tensión entre los propios políticos, ¿no? Yo recuerdo que en bueno, hace, creo que fue en el 2000 algo, me acuerdo muy bien, en Madrid, en un congreso, el director general de Costa, yo le decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Estáis teniendo problemas? ¿No estáis echando ninguna casa abajo? Dice, es que el problema que tenemos nosotros no está en el hecho de echar una casa abajo, sino que es que la gente de nuestro propio partido nos están diciendo que es una locura y que no podemos aplicar la ley de Costa como la estamos aplicando. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, lo que es la aplicación de la ley de costa no fue totalmente, en el tema de conservación, no fue totalmente consecuente. Y eso se ha podido ver en la serie de actuaciones que se han ido haciendo, se han ido dejando, los expedientes se han ido ralentizando y finalmente consolidando con el tiempo, ¿no? La de 2013, pues le pasa lo mismo, es decir, realmente ellos, la ley establece claramente una apuesta por la explotación del litoral, pero, y también por principios, la aplicación de la conservación aparece simplemente en un fondo retórico, como esto que decíamos al principio, el título de la ley dice que es sostenible, para la sostenibilidad del litoral, ¿no? Eso es totalmente retórico. Entonces, ¿por qué es esto? Pues esto es por una razón que gravita en todas las políticas que tenemos en este país, que es el electoralismo. Los políticos lo que les interesa es renovar. Que se han renovado en las elecciones. Entonces, cuando uno cura un cargo, cura el cumplir y hacer cumplir las leyes. En la práctica, pues el hacer cumplir las leyes significaría ser impopular. Y ser impopular significa restar votos allí donde tú has sido impopular. Entonces, esto hace que por la vía administrativa, generalmente se deje. Se afloje bastante la dureza en la que se debe aplicar las leyes, ¿no? Porque leyes existen en nuestro país, bastante mejorables, muchas de ellas, pero el problema está en que no se aplica siempre por este electoralismo, ¿no? Estáis viendo vosotros que la ley del 88, pues había esas dos dimensiones, la política social, la política liberal, pero la aplicación de la política liberal generaba unos conflictos frente a la política social, ¿no? Y esos conflictos estaban ahí latentes cuando llegaron este nuevo gobierno. Entonces, la ley de 2013 lo que hace es tratar de eliminar esos conflictos y aumentar la política liberal de la explotación del litoral. Bueno, ¿qué ha cambiado y a quién beneficia esta nueva ley? Bueno, aquí veis que la ley anterior, en este esquema se ve muy claramente prácticamente cuáles son los dominios que hay. Son el caballo de batalla está en la servidumbre de protección, los 100 metros, que se quedan 20 metros en áreas clasificadas como urbanas. Esto era la ley del 88. ¿Y en esta qué es lo que ha cambiado? Pues que esos 20 metros de la servidumbre de protección aparecen también en áreas no clasificadas como urbanas, pero con características próximas. Y por otro lado, la ribera, digamos, lo que es la ribera del mar. En la parte externa se incluyen las dunas fijas, los esteros, las marismas, una serie de cosas que evidentemente pues, hacen que se reduzca enormemente, como se respondió el señor Lozada, el dominio marítimo terrestre. Bien, la cuestión, lo que ha hecho la ley es fundamentalmente meterle mano a la disposición transitoria tercera, que hablaba de la posibilidad de reducirlo a 20 metros en suelo urbano, que también se incluye en el reglamento de la ley de costas. Y aquí veis que la ley de costas de 2013, en el preámbulo, ya avisa de cómo va a hacer esto y finalmente pues, se consolida, ¿no? Bien, ¿qué es lo que estaba sucediendo en el dominio público? Bueno, pues aquí es donde yo quisiera
hacer ver que realmente el problema del dominio público no es solamente esto de la distancia, de dónde se coloca los periodistas, también qué es lo que se hace en la arena, ¿no? Aquí tenéis un caso típico de ocupación de la arena por el turismo. Consideramos que ahí está clarísimamente que hay una masificación humana, pero fijaos que no hay ni un solo chiringuito, a diferencia de esta de Torremolinos, donde hay aparentemente la gente, la zona donde está la gente es muchísimo más estrecha y el resto está ocupado por toda clase de negocios. Fijaos la densidad de chiringuitos que hay, muchos de ellos de obra, y luego pues, toda una serie de negocios, que si las hamacas, que si las sombrillas, bueno, eso es la ocupación total, ¿no? Entonces, en sitios como la Malagueta, en Málaga, ahí había unos chiringuitos, que se llama Caleta de Playa, el chiringuito es ese que tenéis ahí pequeñito, pero es que los chiringuitos no se quedan en eso, sino que además cogen una terraza, por esto empiezan por un lado, luego lo dan las tiendas por el otro lado también, y así van ocupando una superficie muy superior a la estipulada por el reglamento de recogida. Si a eso le añadimos otras cosas aledañas, otros negocios aledaños, como este de la barbacoa, pues se va ampliando poquito a poco cada vez más. Y esto pues en la Malagueta y en otras partes del litoral se están intentando romper esa imagen del chiringuito típico que tenemos todos en nuestra retina por algo mucho más, más moderno, más, con mayor glamour, ¿no? Y aquí aparecen los diseños que ya proponían los arquitectos, ¿eh? Y este fue el que finalmente ganó la apuesta en la Malagueta. Es un edificio de hormigón que tiene terraza arriba, como estáis viendo, y abajo tiene un sótano, 400 metros cúbicos, y finalmente pues supone ya un edificio con toda su cimentación, con todo, ¿no? En pleno Arenal, que no olvidemos que es una zona marítima terrestre. Cuando los malagueños vieron esto, cuando iban paseando y vieron esto, pues se echaron las manos a la cabeza. Es un búnker auténticamente, ¿no? Entonces, ya aquí pues hubo un movimiento social y a lo más que alguna gente se quejaron en los medios de comunicación y a lo más que se consiguió es que evidentemente no hubiera terraza arriba, que aquellas torres que tenían, que una de ellas era un ascensor que tenían para llevar la comida y todo eso para arriba, que la quitaran, que la chimenea fuera más baja, poquita cosa más. Pero al final esto se quedó, y ahí lo tenéis. Ya es un edificio de obra, y esto, el problema no es un edificio solo aquí, sino es, digamos, el criterio que a partir de este momento se va a seguir en todo el litoral. Entonces vemos cómo también hay una ocupación literal de todos estos edificios, lo tenía abajo, el que acabamos de ver antes, y que en las distancias que se cuentan para ellos son 200 metros, pero que en la práctica no son 200 metros, porque claro, lo que se cuenta es la distancia entre el eje de la mitad del edificio, ¿no? Eso se considera los 200 metros, pero si contáis la distancia entre los dos edificios son 150 metros. Bueno, las playas, y esto no es ahora, sino de siempre, desde el año 88, por supuesto, se han estado utilizando para toda clase de cosas, desde aparcamiento, toda clase de negocio, aquí tenéis el negocio de la sombrilla, que es una cosa tremenda. Y bueno, pues realmente la problemática que nosotros vemos en estos usos del dominio público marino terrestre se resume en una serie de cosas que no voy a detallar mucho, que está ahora mismo aquí prácticamente enumerada. Primero, no establece el objetivo del principio de desarrollo sostenible. La legislación ambiental desarrollada en el 88 no se contempla tampoco en esta nueva ley. No establece procedimientos de licitación ni adjudicación de concesiones. Esto también es una cosa importante, es decir, que los chiringuitos, ¿por qué se le da a uno y no se hace un concurso público? Porque claro, el mismo derecho tiene una... Pues no, hay una especie de mafia de chiringuiteros que son los que consiguen meterse ahí y además sin ningún tipo de transparencia ni nada, ¿no? Privatiza de oficio prácticamente lo que es el dominio público. La redacción que hace de la zona de servidumbre, pues también se puede hacer cualquier cosa, pues es bastante laxa.
No establece criterios de ordenación compatible con los usos existentes actualmente, esto también es una cosa, es decir, cuando se otorgan los chiringuitos no se tiene en cuenta que es que enfrente de ese chiringuito hay otro restaurante que está cumpliendo todas las de la ley y que se queda sin clientela por culpa de eso. Eso tampoco se tiene en cuenta. Se amplía el plazo de autorización, lo cual, según la experiencia, consolida la edificación y además se regulariza posteriormente mediante una concesión de por vida, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo. No existe forma ni procedimiento para recuperar el suelo público y la revocación de concesiones, con lo cual eso prácticamente es ya indefinido, ¿no? La amnistía como forma de evitar conflicto y ganar apoyo electoral. Y luego la famosa cláusula antialgarrobico, muchas gracias, porque en el 88 ya existía. No hay razón, por tanto, existía ahí. ¿Por qué no se aplicó? Pues no se aplicó simplemente por las razones que había dicho antes, porque por motivos de interés, inicialmente por la corporación municipal que existía allí y luego la Junta de Andalucía, que en este tema pues también ha hecho la vista gorda. Es decir, que las leyes están ahí. No hace falta hacer otra ley que diga lo mismo. O sea, realmente lo que hace falta es una voluntad política y valentía, con todos los pros y los contras que pueda tener ser impopular, para que se aplique la ley, ¿no? Y luego, pues también en esta ley no se deroga esos reales decretos con los cuales se hizo el traspaso de competencias, que no ha sido beneficioso para, en conjunto para la gestión del litoral en Andalucía. Bien, entonces voy a pasar rápido porque ahora también tiene relación con las salas. Y bueno, pues simplemente ve que, bueno, en el dominio público hay todavía todo tipo de vertidos, ¿no? Es una cosa que ahí veis que los propios, esto fue en el Rincón de la Victoria, se limitaron los del ayuntamiento a poner allí una vallita pequeñita diciendo que allí la playa está poquito mal. En fin, todo esto. Aquí veis también otra cosa interesante, que es el concepto de playa urbana y playa no urbana, ¿no? O sea, entonces ahí estáis viendo caso claro de lo que es una playa urbana, pero esta que tenéis abajo también es una playa urbana, solamente que la fotografía puede parecer otra cosa. Por otro lado, se ha estado durante la legislación pasada y ahora más todavía, todo tipo de actuaciones en la zona de playa, ¿no? Estáis viendo cómo un restaurante de dos plantas y sótano, ¿sí? Eso se autorizó con anterioridad a la ley de costa actual, es decir, que realmente todas esas ligerezas se han cometido. Ese restaurante que habéis visto estaba en Marbella y la ley decía que no se otorgaba mientras no fuera necesario. Y este decía que eso era necesario. Fijaos la cantidad de establecimientos de tipo. Y entonces se justificaba que era necesario. Evidentemente. Luego también los trucos que hay, ¿no? Hay otro tipo, un tipo de instalación que no son chiringuitos, que son los kioscos. Los kioscos, por definición, lo que venden es pues, helado, patatas fritas, cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, pues tiene una superficie pequeña. Pero ahí veis como un kiosco. Al cabo de un tiempo, cómo se convierte en un chiringuito, ¿eh? Sin ser chiringuito todavía, oficialmente. Es decir, ¿no? Teníamos una autorización y luego nos encontramos zonas como el Baño del Carmen, que ahora van a tener mucha dificultad para poder recuperar el dominio público. Luego nos encontramos pues, estos bodrios que hemos comentado anteriormente, que van a estar ahí 75 años. Estos no son desmontables como un chiringuito. Este es, fijaos, el abuso de los chiringuitos, si es que han llegado hasta la misma orilla del mar. Si es que ahí la gente, la pobre gente que quiera pasear por la orilla, a veces tiene que pasar por encima de las tarimas esas. Es que es tremendo, ¿no? Entonces, esto si al fin y al cabo es un chiringuito. Ese chiringuito, cuando llega el periodo de que ya no es digamos, de verano, fuera de temporada, se le puede desmontar y ya está. Pero estos que es de obra que están haciendo actualmente. Esto también ocurrió durante la época de la ley de costa, que había la cantidad de maros. Un bien de interés cultural, como esa torre, Vigía, está en un paraje natural, pues el señor primero ha cerrado, no se puede acceder al bien de interés cultural, y en su entorno, que tenía que haber un perímetro de protección, hace una piscina. Y al mismo tiempo tiene una escalerita para ir a una cara para ellos solos. O sea, esto en un paraje natural protegido como lo acantilado de maros.
Y luego pues tenemos esta situación que conocemos en Málaga de el palo, ¿no? El palo, pues tenéis aquí, pasaba la carretera nacional 340 y había una fila de casas, ya aquí había alguna, ¿no? Pero una sola fila de casas en los años 70 y fijaos que ahora hay tres filas, ¿no? Y aunque queda ilegal, son las dos filas que se hicieron por después delante. ¿Estáis viendo? Y bueno, pues esta cláusula antigarrobismo que decía está en el artículo 19 de la ley anterior, que decía que el gobierno puede revocar un acuerdo que se haya hecho sobre dentro de dominio público. Ahora, a bombo y platillo, sobre esta nueva ley, dicen que ellos ya no se va a cometer más esto del algarrobismo. Y lo que hacen ellos es repetir prácticamente lo mismo que dice el anterior artículo. O sea, que no es realmente en ese aspecto una novedad. El problema está en que no, ningún gobierno ni otro quieren actuar cuando hay que actuar. Y tenemos el algarrobismo con las líneas en base. Bien. Entonces, pues prácticamente se puede decir que somos el único sector social que que está ahora mismo beligerando en contra de los abusos de los chiringuitos. Y esto es algo que en Ricardo de la Victoria pues, se ha intentado consolidar estos abusos. Entonces se aprobó, y esto fue aprobado también por la Consejería de Medio Ambiente, que un kiosco pudiera tener una terraza. Entonces, con lo cual, el kiosco con la terraza ya hacía un chiringuito, ¿verdad? Así de fácil. Bien, entonces, nosotros tenemos un estudio hecho de todo, lo que llamamos el Chiringate, ¿no? Que es el estudio de la sanquía de todos los chiringuitos que hay. Y fijaos que las superficies, que en principio no puede ser más de 150 metros cuadrados, esas son las superficies que realmente ocupan casi todo. Y la distancia que hay con respecto al siguiente también supera los 200 metros en muchos casos. Esto fue en Rincón de la Victoria, lo mismo en la zona. Uno de estos chiringuitos, además, es curioso que le prorrogan la autorización estando expedientados por la fiscalía, una cosa muy rara, ¿no? Y luego aquí se ven casos también flagrantes, como es la destrucción de especies protegidas, como veis aquí la piscina de mar, que motivó precisamente el pancreatium a la creación de una asociación de vecinos. Que es la asociación de vecinos que viven aquí, que se llama la asociación Pancratium, porque lo que defienden ellos es que no, eso no se destruya. Bueno, pues, veis ahí el tractor, eso lo destruyó. El chiringuey pues llega a Vélez Málaga. Curiosamente, en Vélez Málaga, el único chiringuito que cumple con la ley es esta que se llama Mi Paquito, 150, y el factor de ocupación es de 1,0 porque está dentro de la ley. Pero a pesar de eso, pues, los chiringuiteros de Vélez pues, piden ampliaciones de sus instalaciones y buscan, digamos, subterfugio como este que estáis viendo ahí, colocan una escollera más adelante, la rellenan de arena y ganan de eso de terreno para ellos. O sea que es que así. Estos ya pues son otros que hay más adelante. Y bueno, nos vamos a la zona de Torrón y aquí encontramos la única duna que todavía está ahí ahora mismo virgen, ¿no? Entonces creo incluso una asociación aquí para proteger esa zona. Y están solamente pendiente de ello. Bueno, pues se consiguió que pensar, o sea, hicieron un plan de playa hace poco para poner un chiringuito justo encima. Ya está. Entonces protestaban y tal, ¿no? Había ya ahí una máquina que estaba preparando el terreno y eso se paralizó. Eso, vamos con lo digo. Y es un chiringuito tan famoso como este del Ayo, sabéis que Ayo fue uno de los descubridores de la Tuba de Nerja y que tiene un chiringuito en la playa de Burriana. Bueno, pues su chiringuito tiene 847 metros cuadrados, un factor de ocupación de 5,6, el mayor de todas las áreas. Ahí lo tenéis, el chiringuito inicialmente era este edificio y le ha hecho unas ampliaciones por aquí de esto y por otro, para vender su paella. Prácticamente el único chiringuito que puede vivir allí, porque vaya. Concluyendo, aquí vemos también un caso de un chiringuito y de ocupación en un paraje natural como puede ser los Cantidos de Malo. Pues si los Cantidos de Malo no debe haber chiringuitos, pues hay chiringuitos.
Y el más famoso de todos es el de Cantarriján. El Cantarriján, no hay un chiringuito, este chiringuito que es muy famoso, y aquí al lado había otro, a solo 10 metros, ni siquiera a 150, a 10 metros, otro chiringuito. Y al mismo tiempo, aquí la Junta de Andalucía tuvo a bien, nosotros lo aplaudimos en su ayuntamiento, poner un sistema de transporte para que la gente no baje con coche hasta los cantilados, pero al mismo tiempo empieza ya a autorizar uso. Este año por primera vez se ha autorizado la sombrilla en un paraje natural. Concluyendo, esta ley, que se llama profunda, de reforma profunda, justifica la modificación de la ley del 88 por el hecho de que la ley anterior, que en ciertas ocasiones ha tolerado resultados inaceptables medioambientalmente, y que esta ley se trata de proteger la integridad del dominio público marítimo terrestre y preservar el uso común. Yo creo que el señor Lozada nos va a demostrar que esto es totalmente falso. En fin, básicamente, en estas conclusiones deja bien claro que no se evita realmente esto, no se protege, tampoco la legislación anterior se ha beligerado suficientemente, pero por lo menos existía un respaldo, digamos, un agarradero legal para poder protestar. Ahora ya no, ahora no han quitado ese recurso, ¿no? Concluyendo, la ley de 2013, primero, su fundamento, se marca una ley, es un remiendo de la ley del 88. Desarrolla únicamente parte de los artículos que han entrado en conflicto por intereses particulares y determinados sectores. Como decía Lola en la presentación, esto tiene nombre y apellido, en muchos casos, ¿eh? Su estructura, fijaos, lo delata. Tiene dos artículos nada más, frente a 119 artículos que tiene la ley de costa del 88. Y todo lo demás son remiendos. Seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones que... O sea, realmente un remiendo, ¿no? Su fundamento principal es resolver los conflictos ocasionados por la aplicación de la ley del 88 y cumplir las promesas electorales que los candidatos durante los años de oposición de partido. Esto es muy importante. Y por otro lado, y esto es muy importante, impide el debate social al dejar para el reglamento todos los aspectos dudosos que no están claros, confusos en esta ley, que son abundantísimos. Bueno, eso lo deja para el reglamento. ¿Qué pasa con el reglamento? Que el reglamento ya no es una ley, el reglamento es un decreto. Por lo tanto, sustrae la participación ciudadana en ese proceso de redacción. Con lo cual, más que seguridad jurídica, aquí lo que ha aumentado todavía más la inseguridad. Muchas gracias.